La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 5 de diciembre, sábado de la primera semana de Adviento y primer sábado del mes. Recordamos la devoción al Inmaculado Corazón de María. Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los desempleados y por todas las intenciones que nos han llegado y que tienen ustedes, tanto los que nos siguen por la radio, la televisión, como las personas presentes en el estudio. Todas se las presentamos al Señor. Oramos por el eterno descanso de Anthony Mañón, Fabio Ernesto Alduey Sierra, Ramona Perdomo, Isabel María Zavala, Marta de León, Juana María Reyes, Natividad Sánchez, Gavino Beltrán, Adriano Payano García, Altagracia Enríquez, Valentín de la Cruz, Eleodora Guerrero. Hoy nos alegra que también esté con nosotros en este sábado Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y vicario episcopal de la Vicaría Territorial Santo Domingo Norte. Muchas gracias, Monseñor. Oraremos también por sus intenciones. Con esa confianza en el Señor y ese amor a la Madre, nos ponemos de pie e iniciamos la Santa Misa. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Nos congregamos nuevamente para celebrar esta Eucaristía en honor de la Santísima Virgen María, a su corazón inmaculado. También nuestro culto de veneración a ella es un culto también de reparación, porque ella está indisolublemente unida al misterio de la vida de Cristo, a sus misterios. Para participar con fruto de esta Eucaristía, miremos nuestro interior y con humildad pidamos el perdón de nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que para librar a la humanidad de la antigua esclavitud del pecado, enviaste a tu unigénito a este mundo, concede a los que esperamos con fe el don de tu amor, alcanzar la recompensa de la libertad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, el Santo de Israel. Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará a la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventando con el bieldo y horquilla. En todo monte elevado, en toda colina alta, habrá ríos y cauces de agua el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. La luz de la cándida será como la luz del ardiente, y la luz del ardiente será 7 veces mayor. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Queremos escucharte, Señor. Queremos escucharte, Señor. Porque tu palabra es vida y nos llena de amor. Queremos escucharte, Señor. Queremos escucharte, Señor. Porque tu palabra nos alienta y alegra nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante y los operarios son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca, curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un minuto, vamos a meditar un poco este evangelio, esta palabra de este día. Jesús es el buen pastor. Y ya desde el Antiguo Testamento, el Salmo que acabamos de escuchar recoge esa bondad, esa misericordia de Dios, el Salmo 146. El Señor sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Me voy a quitar la mascarilla con el permiso de ustedes para que se oiga mejor. Sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Y a cada una la llama por su nombre. Yo diría que esto se ha cumplido en nuestro bautismo. En nuestro bautismo el Señor nos ha puesto un nombre, nos ha inscrito en el libro de la vida. Un nombre. Y decir un nombre es decir darnos una identidad. Darnos una identidad. Somos importantes para Dios. Cada uno es importante. Él cuenta el número de las estrellas, porque cada uno es como una estrella para el Señor, como una estrella. Ya le había dicho Dios a Abraham, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. A cada uno lo llama por su nombre, pero además sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Qué bueno es entonces nuestro Dios y Señor, que se compadece de nosotros, que no nos abandona, que no nos deja solos. Pero también cada uno de nosotros tiene que reproducir la imagen de Jesucristo, buen pastor. Reproducirla. Y por eso tenemos también que reconocer a Jesús en el pobre, en el herido, en el preso, en el enfermo, en el que pasa sed, en el que pasa hambre. Y dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Jesucristo. La misma misericordia de Jesucristo. Y no solamente nosotros reproducir, hemos sido enviados, en cada Eucaristía también se nos dice, vayan en paz, pero es para llevar también esa gracia, llevar ese amor, llevar esas obras de misericordia, aquel que lo necesita, ser reproductores de esperanza, ser también reproductores de la obra del buen pastor en nuestras vidas. Pero también, sabiendo que los operarios son pocos, los obreros son pocos, tenemos la misión de orar incesantemente también. Es un mandato del Señor. Es un mandato. La mies es abundante, los operarios pocos. Rueguen, es un mandato, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Que envíe operarios a su mies. Bien, en la Santísima Virgen María, esa primera discípula, porque es la primera en acoger la gracia de Dios, encontramos también esa disposición para servir, esa disposición para servir. Por eso la vemos que en los primeros meses de su embarazo se va inmediatamente donde Isabel a ayudar, a aportar, a trabajar, a servir, pero también a comunicarle la fe. A comunicarle la fe. Por eso el encuentro de María y Isabel es un encuentro lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de esa solidaridad, de esa amistad tan profunda que les unía, y por eso crecieron juntas en ese peregrinar en la fe. María también la encontramos en las bodas de Caná, ¿verdad? Intuyendo en Jesús el poder que tenía para obrar ese primer milagro que obra ahí en Caná. Su mirada allí es una mirada intuitiva, pero no va allí simplemente a celebrar, naturalmente fue a celebrar, pero va con este sentido también de aportar. Por eso dice también en el movimiento sacerdotal mariano, dice que el humilde siempre sirve, el soberbio se hace servir. María es la humilde, la pequeña, la que siempre tiene la mirada puesta para servir, sabiendo que en el servicio también está la alegría, está el gozo, está la paz. El servicio es fruto del amor, pero el servicio
engendra entonces ese gozo, esa alegría de compartir lo que se tiene, lo que se es. Pidamos al Señor que nos dé esa actitud de ser obreros, operantes en su mies, de tener sus mismos sentimientos, de llevar también consuelo al corazón herido, de compartir también lo que tenemos con nuestros hermanos más necesitados. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a elevar ahora al Señor nuestras súplicas a Él, que es Padre de amor, Padre de misericordia. Por la Iglesia, para que reciba la salvación que se acerca y la transmita desde una vida comprometida con el Evangelio a todos los hombres, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, por los religiosos y misioneros, para que convicción y esperanza señalen a sus hermanos en el camino del Señor, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que preparemos la venida del Señor desde la disponibilidad y la entrega, y para que la celebración de sus misterios sea fecunda para todos los hombres, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, Padre nuestro, estas oraciones que te dirigimos, también los ruegos de nosotros aquí presentes, de los que nos siguen a través de los medios, que tú sondeas y conoces. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Racimos y trigales, esencias de tu cuerpo, manjares bendecidos que vamos a comer. Racimos y trigales forman pan y el vino que todos los cristianos recibimos con fe. Racimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de beber. Racimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entrega para todos comer. Racimos y trigales, presentamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Racimos y trigales, presentamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Racimos y trigales en pos de la esperanza, arcillas y espigas convertidas en manjar. Racimos y trigales son símbolos eternos que serán transformados en tu cuerpo celestial. Racimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de beber. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ah, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida y de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está el Santo eres, en verdad, Señor, tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Francisco Osoria, con nosotros sus obispos auxiliares, Monseñor Benito Faustino, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hermanos, hijos de un mismo Padre, oramos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, nos lo dice a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nos damos la paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el buen pastor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad. Ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a tanto caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor. El gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía. Y queremos agradecer la sintonía de ustedes, los que nos siguen por la radio, la televisión. Agradecer también a las personas que siguen apoyando estos medios de comunicación para que podamos seguir evangelizando. En este primer sábado del mes, que recordamos la devoción del Inmaculado Corazón de María, nos acogemos a ella para presentar al Señor nuestro país y las personas que siguen apoyando estos medios. Hoy queremos agradecer a la hermana Diana y también a la hermana Altagracia que nos hayan apoyado en la proclamación de la palabra de Dios, a la ministra Margarita Quino, gracias, y en la parte musical a Carolina, muchas gracias, y de manera especial hoy también a Monseñor José Amable Tineo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que ha venido con tanto cariño a presidir esta Eucaristía. Así es que, Monseñor, Dios lo siga bendiciendo en su ministerio. Gracias por apoyarnos. Nos ponemos de pie para ahora recibir la bendición. Antes de marcharnos, vamos a implorar a la Santísima Virgen que ella proteja a nuestras familias, nuestra nación. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Altagracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ruega por nosotros. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.